Buenos días. Buenos días. Damos bienvenida al gabinete 946 de la delegación Miguel Hidalgo. Iniciamos con el parte informativo de la región Diana. Sí, buen día a la mesa por los diferentes sectores que comprende la delegación Miguel Hidalgo. En cuanto al sector Tacuba, se siguen implementando los dispositivos de pasajeros seguro operativo rastreo. Esto en las colonias Anáhuac, Tlaxpana, Santa Julia y Huichapan, así como Legaria, teniendo un resultado de una remisión con un detenido al Ministerio Público por robo a transeúnte con violencia, 40 remisiones con 46 detenidos al juzgado calificador y 25 motocicletas ingresadas al depósito. En cuanto al sector Sotelo, se siguen implementando los dispositivos de seguridad, esto en la colonia Pensil, principalmente en las calles Lago Amer, Naur, Ginebra, Norte 4, para evitar el robo al repartidor y a su vez evitar el robo a medio de transporte público, teniendo un resultado con 8 remisiones con 9 detenidos al Ministerio Público por robo a negocio, 37 remisiones con 39 detenidos al juzgado calificador y 42 motocicletas ingresadas al depósito vehicular. Por parte del sector Chapultepec, se siguen implementando los recorridos de vigilancia, esto en las colonias Lomas de Chapultepec, Bosque de las Lomas, Lomas de Besares, y también estableciendo elementos en puntos fijos para evitar el robo a conductor de vehículo, teniendo una eficiencia de 19 remisiones, con 20 detenidos al juzgado calificado y 32 motocicletas ingresadas al depósito vehicular. En cuanto al sector Polanco, se siguen implementando los recorridos de vigilancia, esto principalmente en la línea de Periférico y Paseo de la Reforma para evitar la venta informal y a su vez el robo a conductor de vehículo, teniendo un resultado de una remisión con 3 detenidos al Ministerio Público por robo a transeúnte con violencia, 102 remisiones con 104 detenidos al juzgado calificador y 27 motocicletas ingresadas al depósito vehicular. En cuanto al sector Tacubaya, de igual manera siguen implementando los recorridos y puntos fijos de vigilancia, esto en las líneas de Periférico, Observatorio, Constituyentes, para evitar el robo a conductor de vehículo y los recorridos con la unidad de cuadrante en la colonia San Miguel Chapultepec y Escandón, teniendo una eficiencia de una remisión con 2 detenidos al Ministerio Público por robo transeúnte con violencia, 33 remisiones con 33 detenidos al juzgado calificador y 14 motocicletas ingresadas al depósito vehicular. Sería cuánto por los diferentes sectores de la delegación Miguel Hidalgo. Buenos días, feliz Navidad a todos. Respecto del informe de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, en relación a las autorizaciones recibidas por el gobierno de la ciudad en el rubro de filmaciones, se recibieron 12 solicitudes del 19 al 25 de diciembre, en donde ninguna requirió cierre de avenida, cierre de calle, ya que prácticamente el 90% se realizó al interior de locaciones o bien sobre banquetas sin necesidad de cierre de calle. Por lo que hace al informe de vía pública, en relación a los levantamientos realizados, la zona de Tacuba realizó 2 levantamientos, la de Anzures 3, Polanco 6, Loma 0, Tacubaya 1, Argentina 0, Chapultepec 0, La Nocturna 0, para dar un total de 12 levantamientos. Esto es del periodo del 19 al 21 de diciembre. Por lo que hace el informe de la Dirección de Gobierno, en primera instancia se sostuvo reunión de trabajo con todos los representantes de los partidos políticos establecidos en la delegación Miguel Hidalgo, con la finalidad de establecer las reglas para las precampañas y las campañas respecto de la utilización del espacio público. Se atendió un cierre de avenida por vecinos en Tacubaya, en la avenida Jalisco, y bueno, se sostuvo también reunión con locatarios del mercado Peña Manterola en relación al proyecto del CETRAN. En relación al informe de la Dirección Jurídica, en este momento no se emite informe alguno, toda vez que nos encontramos en suspensión de términos. Es todo. Buenos días. En lo que respecta a la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social, se llevaron a cabo las 9 tradicionales posadas en diferentes puntos de la delegación. También el día de ayer, con motivo de la alerta sísmica,
se atendieron las instrucciones de la Dirección de Protección Civil, asumiendo el protocolo de atención establecido para tal caso. Y por último, informar que tanto los faros como los deportivos se encuentran abiertos al público en general en un horario de las 7 de la mañana, en el caso de los deportivos, a las 16 horas. Es todo en materia de salud social. Por lo que respecta a la Dirección de Prevención, en los operativos con visores territoriales, del 22 al 25 de diciembre se realizaron 4 operativos con aproximadamente 15 metros cúbicos de cachivaches retirados de la vía pública, remitiendo a una persona al juzgado cívico. En lo que respecta a las llamadas recibidas en el centro de monitoreo, se recibieron 326 llamadas, 150 policiales, 97 prehospitalarias, 13 emergencias urbanas, 38 alarmas vecinales y 28 servicios públicos. En esta ocasión se instalaron la jefatura de gobierno. Buenos días a todas y a todos y a la mesa. Les recordamos que el día de hoy a las 11 de la mañana tenemos la reunión de coordinación territorial, que está ubicada en la calle de Mar Arábigo número 9, para sesionar en Miguel Hidalgo 1. El día de mañana estaremos a las 11 de la mañana en la coordinación territorial Miguel Hidalgo 3, ubicada en Monte Altay, esquina Alpes, Colonia Lomas de Chapultepec. Y el día jueves, de 9 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, sesionaremos Miguel Hidalgo 5 y 3 respectivamente. Es Juan, gracias. Buenos días. Por parte de la Dirección de Protección Civil, con motivo de la activación de la alerta sísmica del día de ayer, se corrió el protocolo de modo crisis. Por la alerta sísmica de ayer no se presentó ningún evento adverso ni ningún reporte de daño. Los esperamos el próximo viernes 29 para el gabinete de seguridad número 947. Hasta el viernes entonces. Gracias por su atención.